Hola chicos, ya estamos de camino para el primer día de Bucón. Son las 6 de la mañana y miren quiénes están acá. ¿Cómo están los ánimos? Bien, con mucho sueño. Hola a todos, estamos aquí en la línea para conseguir los samplers de Leigh Bardugo y como todos saben yo la amo, así que estoy muy emocionada y feliz. Besos. ¿Y tú? She doesn't care, okay? All right, everybody, can we kind of move a little tighter here, a little tighter? Yes. Hola chicos, ¿cómo están? Ya está 1 de la tarde aquí en Bucón y tenemos literalmente como 15 libros. Nos acaban de regalar esa bolsa que dice Iris Cruz. Aquí está Lucero. ¿Qué tal, Lucero? ¿A quién conociste hoy? Bueno, pero sí, a Stephanie Garber, a Kevin Mariscalco y ya creo que no, no la tengo así. Ah, sí, gracias. Y mi mamá Marilu de lejos. Lo mismo. Ay, sí, yo conocí a Marilu. Bueno, no nos podemos tirar una foto porque no nos ganamos la situación, pero la vimos ayer también, o sea que... Es muy importante. Exacto, estamos felices. Y estamos ahora en una fila de Epic. Excuse me, I'm sorry, can I go back to my friend? Of course, don't worry, child. Okay, estamos en una fila de Epic Queens para conseguir los tickets ya que van a dar Arts de Lauren Oliver y otros tickets que estamos muy felices. Y miren la fila como está. O sea, se supone que a las 2 de la tarde van a comenzar a dar los tickets que son a las 3. Y hay muchísima gente.
chicos, ¿qué tal están? Ya, como quien dice, nos vamos a BookCon y nos ha ido súper, súper bien. Hemos conocido a booktubers, a escritores y tenemos como 20 libros, o sea que fue totalmente genial. Por ahí está Lucero y está Nicole. Y chicos, o sea, esto está súper genial. Ya espero que sea mañana domingo. Así que se supone que vamos ahora a Barnes & Noble a conocer a Ada Silvera y a Becky Albertalli, porque ellos sacaron el librito juntos, así que estamos súper emocionados. Y sí. Goodbye, BookCon, for today. Te amo. He's going to talk a little bit about Noah. Becky's going to speak a little bit about Leah. I'll probably speak a little bit more about my birthday. But I do want to just see quickly, how many people have questions? Because if there are a lot of questions, we do want to leave time to actually get them answered. I'm sure more questions will sort of like surface along the way. But okay, I'm seeing some shy hands, but I'm seeing them. This is great. Okay, cool. Yeah, all right. So we will, I'm going to time check this. But yeah, David, tell us about Noah. Yeah. So, well, first of all, thank you guys for coming. This is really special. Becky and Adam and I all taking you in the same year, and it's just been this I don't know that I would really want to be publishing books without friends like these. Where are you? Okay. So we're gonna it's basically there's a best friend character based on David in our book and in David's book. Noah's best friend is a tall, gay Puerto Rican named Alan. And we. Can I just say, I read both of these books. Like, I don't get her, you know, he like he's he finds her to be a little bit of a mystery, and that gave me a lot of room to play around because I was writing her from point of view. So one of the things that I really enjoyed doing in Leah and the Abbey was looking back a little bit at the events of Simon versus the Homo sapiens agenda and reframing them a little bit. Hola, chicos, otra vez. Ya estamos en la página de Ada Silvera y estoy muy emocionada porque no he leído nada del cuero. Ya está aprendiendo. Yo sé que él es un gran escritor y miren, no son acá, pero ya vamos a It's a big compliment because you're really like the worst case scenario is writing something that's okay. We were like working so hard to figure out what we could do this, and then all of a sudden, like everything locked into place. And we're like, are people really gonna want to like come from BookCon to an event? And the answer is yes. So like we're super grateful, and I'm happy. And I hope that like this is adding to a memorable New York experience. Yeah, yeah, yeah. First time in New York. And do you want to get a photo? Yeah, we're in. Hola chicos, ¿qué tal están? Ya estamos en el segundo día de BookCon. Vamos de camino hacia la parada de metro y estamos muy emocionadas. Aquí están mis amigas Nicole y Lucero. Y hace un poquito de frío, pero nada, vamos adelante. Deseenos suerte. Hola, ya llegamos al segundo día de BookCon. Hoy es el último, es domingo 3 de junio y estamos muy emocionadas porque hay muchísimas actividades. Y sí, miren qué cool.
que deseenos suerte. Por allá están Lulu y Nicole. Say hi. Hola. ¿Qué ustedes esperan el día de hoy? Quiero el arc de Adam Silvera y Becky Albertalli. También quiero el nuevo libro de B. Schwab. Y ya, esos son mis objetivos del día de hoy. Si lo logro, complete. ¿Y tú? Okay. Y yo conocer a P. De. Yo tengo que conocerlo. Adam Humphrey. Adam Humphrey. Estamos casi entrando a Buscón, son las 9:40 y miren todas las personas que hay aquí. Ya la fila es súper larga. Hablemos de nuestra experiencia viendo a Dan Humphrey, a.k.a. Ben, o al revés. O sea, that dude, señores, pila de pedante. Pila de pedante, o sea, muy pedante. Yo muy no entiendo, antipático. ¿Qué le pasó? Tal vez... lo que pasa es que él es un actor. No, pero que en verdad, o sea, él es pila de seco, porque si tú te fijaste, él está con el celular. En el panel entero, haciendo así, bostezando. Como que obligado, o sea... Entonces, viejo, tú quieres que la gente vea tu nueva serie, sea simpático. Sí, él fue demasiado pedante. Yo intenté pedirle foto dos veces. La primera me dijo que estaba tarde. Y la segunda dijo, you know what? If I take a picture with you, everybody's gonna be like this. Like, y con su cara de ya tú sabes, le quiere la vida. Sí, así que nada, para adelante. No voy a hacer. Si la ven, véanla por Shay Mitchell, no por él. Ay, por favor. Hola chicos, ahora estoy en una fila para que la escritora Jenny Han me firme un libro. Y estoy muy emocionada. Como pueden ver, la fila es un poco larga. Y aún faltan como 30 minutos para que inicie, pero nada, estoy feliz, tengo hambre por si feliz. Miren chicos, estamos en la fila, ahí está David Levithan. Y nosotros estamos en espera de Jenny Han. Lucero. Ahí está el hombre de cosa de Impractical Jokers. No recuerdo su nombre ahora mismo. No la podemos ver de acá, pero... Y esa por ahí... Ah, esa cabeza roja, ella se... ¿Eh? Awesome. Oh, thank you. Thank you. Miren esas chicas que están allá, están súper cansadas. Pero con muchos libros y no sabemos cómo nos vamos a llevar eso para la República Dominicana, sinceramente. Estamos ahora en la fila de Owl Crate, que hay como una ruleta y consigues libros y cosas gratis. Their criticism was, there are so many curse words in the book. For the record,
There are 89 instances of the F-bomb in the Hate U Give. Last year alone, over 800 people lost their lives at the hands of police brutality. I think that number is way more important. As hurt as I was, I actually ended up with a lot of hope. The young people in Texas, they were like, no, you're not going to take this book from us. They started a library amongst themselves. They passed the book out in the hallways. This one young lady, a 15-year-old girl, she wanted it in the school library. So she went around the community, got a petition. She got over 300 signatures, which allowed her to go before the school board. She went before the school board, did a PowerPoint that made anything I've ever done look like trash. She went before them and told them all the reasons that this book needed to be back on the shelves, and guess what? They put it back on the shelves. And then the studio got scared right before we went in to shoot. And well, why were they scared? Well, I mean, it's a difficult, really nuanced, challenging film. And they also just wanted to make sure that I had what it took to do it. And so I ended up going in and like kind of did a re-audition process, I guess a year and a half later. Yeah, 2 years later. Hola chicos, ya acabamos de salir de Bookcons a las 5 de la tarde. Estamos muy cansados, tenemos muchos libros. Hoy fue un día maravilloso, conocimos a Angie Thomas, conocimos a muchísimas personas geniales, booktubers. Y de verdad es que esta experiencia ha sido maravillosa. Ojalá que ustedes puedan venir el próximo año, o a VA o a Bookcon. De verdad no se van a arrepentir. Consigue libros gratis en todos lados, conoce a escritores super cool, hasta actores de Hollywood, así que pienso que es una experiencia maravillosa. Y ya me voy a despedir del Javis Center. Lulu, bye chicos, vengan el año que viene, así nos vamos a poder juntar. Hola chicos, ya sé que se ha pegado un poco el glamour, miren a Lucero, y es que decidimos hoy venir a Times Square de noche porque las chicas se van mañana en la tarde y literalmente solo sucede la noche. Solo sucede la noche. La temperatura está a 12 grados. Está lloviendo muchísimo. No tenemos sombrilla ni abrigo. Andamos en vestidos. Así que se nos suena. Carlos Bakery. Yeah. Ay Dios mío, vámonos aquí, por favor. Vámonos. ¿Por qué no salimos por ahí? Es una muy guapa. Parece como a Hello World. Sí, tiene esa vida. Señores, hace un frío. De verdad. Y vinimos a refugiarnos. No, está calientito. O sea, son las 12 de la noche. Está a 12 grados allá afuera. Está lloviendo. No tenemos sombrilla. No tenemos vestidito. Y no habíamos venido al Times Square. Porque nunca podíamos. Y hoy está lloviendo. Así que. No. Oh my God. Me estoy muriendo. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío!